Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Good evening. Hello, good evening. Nice. Welcome. Thank you so much for being on time and also for your cameras. Okay. So for the ones that are getting in, very good, very nice. So it's Friday, right? Even though it's Thursday, it is sort of Friday because we don't have classes tomorrow, okay? So just let me double check right here the list and let's start. Let's see, we are 16 participants only, okay? So probably the rest people, it's, you know, joining the meeting. Please double check that we have full name in the app. Nice, todos estamos bien. Okay, so who says no escucho? Let's see, Maria Delmi. Maria Delmi, what you say? Los demás sí me escuchan, right? Yes, teacher. Okay, yes. Very yes. Good. So nice. Maria Delmi, verifique ahí el audio. Now we are here. Okay, nice. Let's start because of the time, right? Hopefully you are safe, right, at home because it's raining dogs and cats, right? Can you get the idea when I say it's raining dogs and cats? It's raining. Uh-huh, it is, Cindy Carolina, it is raining. Did you get the idea when I say it's raining dogs and cats? ¿Qué entiende cuando yo digo eso? A lot. Ah, it's raining a lot. Okay, it's like a heavy, heavy, heavy raining. Delmi, Maria, Delmi, now you have audio. Creo que todavía no nos escucha Maria Delmi, pero es que no le reconoce el micrófono, quizás no lo ha conectado. Gracias ahí Cindy que ya le puso en el chat a ella que revise porque creo que ahí le parece ya connecting. Ajá, no tiene conectado, no tiene audio. Eso no le da. So, I'm sorry, Maria Delmi. Creo que quizás algo está fallando ahí. Se salió, no sé. Ok, so, ahí está. Maria Delmi, trate de ver ahí cómo conecta porque no le aparece micrófono. O sea, aquí la plataforma dice que usted no tiene micrófono. So, no le da el audio. No se me escucha. Hola. Oh, yes. Now, yes. Delmi, ¿sí nos escucha ahora? Sí, ahora sí. Ok, sí, claro, fíjense, no le aparecía micrófono, como si no lo había conectado, tal vez no estaba pero bien. Entré igual que siempre, pero vas a ver, así es la tecnología. Ya, yeah, technology, Maria Delmi. Ok, so I was telling you, hopefully you are at home, ok, safe, yeah. Porque si usted estaba en San Salvador a eso de las 4 o 5 de la tarde, híjole, qué terrible, right, so... espero que todos hayan llegado en la otra clase que tengo antes. La mayoría iba todavía en camino porque de San Salvador era un lío salir, pero bueno. Y unos iban ahí todos empapados, mojados, pero bueno. Ya good ustedes evening. Ya. Good evening, Jensi. Espero que usted sí ya esté sano y salvo en casa, right? So, nice. Tomorrow we don't have class, right? Mañana no vaya a venir aquí al link a buscarme porque no vamos a estar aquí hasta next Monday, right? Next Monday we have class. Let's see. It's raining dogs and cats, right? Cindy, she says that it's like raining too heavy. Okay, raining too heavy. Do you know, let me ask you, do you know... idioms in English? Do you know what is an idiom first? Let's see. Marvin Alejandro, do you know what is an idiom? No, idiot. No estoy diciendo la palabra, ok? Estoy diciendo idioms. Idioms, I don't know, teacher. You don't know? Ok, let's see. Edgardo de Jesús.
Do you know what is an idiom? I don't remember. You don't remember? Okay. Jocelyn Esmeralda, what about you? Do you have any idea? I don't remember. You don't remember? Okay. Sandra Lisette, what about you? I don't know, teacher. Mm-hmm. You don't know? Okay. Mayra, Xiomara? Mayra, Xiomara, what is an idiom? No, I remember. No, you don't remember? Miss. Uh-huh, Marvin, go only ahead. Now I remember a little bit. Only yo recuerdo que es como frases, pero que en realidad es como que tuviera un significado. Bueno, nosotros le tenemos un significado, pero tienen su propio significado, es como algo así. Ok, very nice. Marvin, por ejemplo, if you want to say the weather is hot, you can say the hot dog is like that. Okay, that is an example. Very good. Tell me, you say something, I guess. Maria, tell me. Tienen como refranes. Ah, very good. So, dichos. There you go. In Spanish, we have dichos. Okay. ¿Quién se puede un famoso dicho? Nuestro en español. Lo vieron allá como en sexto grado. Mi abuela siempre tenía un dicho que decía, a lo que te resistes, persistes. Ajá, ok, that's a nice phrase, right? That's an expression, ahí puso Alejandra. Those are expressions. So idioms, they are typical phrases from native speakers. The same story as in Spanish. We have dichos, okay? Imagine que we have a native speaker, English native speaker learning Spanish, okay? A ellos les cuesta un montón aprender el español, alguien que hable en inglés nativo, right? Y esté queriendo aprender español y dice, no, ya puedo hablar español, dice. Viene usted y le sale con un dicho y lo mata, ¿va? Le dice, mira, es que el que anda, ¿cómo es? El que anda con lobos a aullar aprende. ¿Le dice usted eso a alguien y a uno que hable solo inglés y quiera aprender español? Lo deja así, ¿o? Como decimos, silbando en la loma. O sea, no le entiende qué quiere decir. Because that is a dicho in Spanish, right? So, the same story. A caballo regalado no se le busca lado. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Ya ve? Que sí se pueden los dichos ustedes, ¿ok? So, esas son expresiones nuestras que si yo le digo a usted, mire, a caballo regalado no se le busca lado. Usted va a pensar que va a haber un caballo y va a empezar a darle vueltas, a buscarle al caballo forma. ¿Eso va a ser usted? No, ¿verdad? Es sentido, ¿cómo le dicen? Es una figurado, ¿ok? Hay una palabra, es una metáfora, algo así, ¿verdad? Es una metáfora, ¿ok? Para los que han estudiado literatura y eso en español, son términos, ¿ok? Que existen. Ajá, el que madruga, Dios le ayuda, ¿ok? So look, those are expressions, como le digo, usted le dice una expresión de esos, alguien que hable inglés y lo mata, pues, o sea, le dice, ¿qué? Que estoy aprendiendo español y con eso que tú me dices no entiendo nada, fracasé. So, the same story in English. Vienen ellos y nos dicen unos idioms y uno se queda como, ¿what? O sea, alguien, por ejemplo, teachers, okay, when you have an exam, normally we teachers, we say, the exam, it's a piece of cake. Nunca he escuchado así que un maestro le dice. Yeah, you're right. Una pregunta. ¿Cómo se escribe? Idiom, ¿cómo se escribe? Ok. Alguien ahí que lo ponga en el chat, ya lo voy a escribir yo. So, ajá. So, those are examples, right? Idioms. Así, mire, aquí lo vamos a poner. A ver. Teachers, we normally say, the exam, it's a piece of cake, okay? So, usted
viene y se imagina que en el examen le van a dar un pedazo de pastel. Y usted dice, ay, qué chivo, a comer vamos a ir en el examen. No, ¿qué le está diciendo el maestro? The exam is a piece of cake. El examen está regalado. Easy, okay, that is an easy, simple exam, right? Que va a estar facilito, okay? Mm-hmm. So that is the expression. Modismos es el término también que se usa para esto, right? Modismos, o sea, como una expresión muy del idioma en este caso, right? So, there are many idioms, okay? Investigue hoy en el fin de semana, busque ahí los idioms más comunes, porque es importante que lo sepa, porque imagínense que usted ahorita, por esta tormenta, o sea, hubiera alguien que habla inglés, le va a decir, hey, look, it's raining dogs and cats, como yo empecé la clase. No va a venir usted y va a decir, ¿a dónde están los perros y los gatos cayendo? O sea, no, ¿verdad? Es un idiom, es una metáfora, es un dicho, ¿ok? Que está lloviendo fuerte, ¿ok? So, nosotros en español eso decimos, ahí viene no sé qué, y las palabras que decimos, más palabras. Está lloviendo sapo, dicen allí. Ah, okay, so that would be in Spanish, right? But in English, that they say it's raining dogs and cats. A bad writer flames his pen. Ajá, de que el escribiente es malo, okay? So, ajá, le pues está diciendo que el lapicero tiene la culpa y no es uno, ¿verdad? That's another example. Also, a very, 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 very famous example can be break a leg. Imagínense que un gringo, usted le dice, you know what, I have a presentation tomorrow. Yeah. ¿Qué le dice el gringo a usted, el que habla solo inglés? Break a leg. Y usted va a decir, mira, este que me vaya a quebrar la pata, dice. No, no le está diciendo que se vaya a quebrar el pie. Le dice, break a leg, buena suerte. Ajá. Por eso, mire, es importante que usted sepa esto, porque usted no sabe. Le diga una expresión y usted lo tome textual y usted se quede como en la luna y qué quiere decir, right? So those are expressions, así como nosotros tenemos nuestras propias expresiones, ellos también las tienen. Otro ejemplo podría ser break a leg. Let's see what else. Tengo por ahí una lista de los más famosos, pero se me ha ido otro, quiero ver. Break a leg, raining dogs and cats, piece of cake. Sometimes they say once in a blue moon. You know what? I'm eating, I don't know, whatever. I'm eating pupusas once in a blue moon. Si yo le digo a usted once in a blue moon, ¿qué se imagina usted? No me imagino que una luna azul. Al tiempo. Una delicia. Una vez al mes. Es como una delicia. Ah, Alejandra, creo que lo dijo Alejandra María. So once in a blue moon quiere decir allá en dionde, así en español, allá en dionde, de volada, dice uno. Ok, so viene alguien y le dice, hey, you know what, once in a blue moon, lo que sea. Y usted no va a decir que la luna es azul. No, le está diciendo que esa actividad o esa acción o eso de lo que están hablando es allá. Como dice usted en español, cuando pare la venada, o sea, ya, ¿verdad? De a veces ya parió la tunca, le dicen a usted. Le están diciendo algo, no es que usted va a ir a ver de verdad. O sea, es la expresión, right? So, once in a blue moon es una palabra muy de ellos que le pueden decir alguna vez, mira, you know what, I'm taking classes once in a blue moon, ¿ok? So, allá en dionde, o sea, sí. Raramente, escasamente, okay? So, this is not part of the class, pero cultura general, le dicen a esto. Usted que está aprendiendo inglés, es importante que tenga cultura general porque no sabe, ¿verdad? Y con quién usted pueda llegar a tratar. A veces uno dice, ay, ¿yo para qué voy a saber de cultura de Estados Unidos? Estamos aprendiendo el idioma de ellos y más de algo va a tener usted que saber, por lo menos el color de la bandera, cuántos estados hay, qué cosita básica, ¿verdad? Porque en algún momento usted va a tener que
dulces de aguacate, dice Jesse. Ok, ajá. So, va a tener usted que tener cultura general del idioma que está aprendiendo, right? So, that is important, ok? So, nice. Do I have passed the attendance? No, no he pasado la asistencia. O sí, ya no me acuerdo. No, not yet. Ok, so déjenme ver aquí dónde está la asistencia. 9:10. Ok, so let's start. Vamos a llegar a la media hora y no he pasado la asistencia. Se supone que es a los primeros 5 minutos. So let's see, please let me know. But before, ay, no se me ha olvidado. Before to pass the attendance, let's see. Carlos Ernesto, listen the question. No solo responda. Oiga. Carlos Ernesto, tell us, what day is today? Today is Thursday. Perfect, today is Thursday, nice. Let's see, Fabrizio, tell us, what is a today date? What's a today date? Fabrizio? Hola, no Fabrizio, no se le escucha. Bien raro, ahí verifique su audio porque sí le parece que tiene abierto el micrófono, pero no. No, no suena, se salvó, qué salvada olímpica. Más que las de los juegos de mañana, ok. Very good, Fabrizio. Revise ahí y vea qué pasa, ok. So, Yancy Mariela, now the question is for you. Tell us, Yancy, what's a today date? June 22nd, 2023. Nice, todos así como, ay, qué bueno que no me preguntó a mí. Por la sentenciada de ayer, me acuerdo que le dije. Ok, very nice. Yancy Mariela, ya, yeah, 22nd, right? June 22nd, 2023, right? Thursday, very nice, very good, ok. So, now yes, hoy sí voy a pasar la asistencia, hoy sí. Let's see, Alejandra Elizabeth. Present. Nice. Alejandra Maria. Present, teacher. Nice. Alison Stephanie. Present. Nice. Ana Lucia. No. Ana Ruth. Present. Nice. Andrea Esmeralda. Andrea no está. Present, teacher. Ah, ok. Andrea Esmeralda ahí está. Let's see. Blanca Estela. Blanca Estela. No. Carlos Ernesto. I'm here, teacher. Nice, Carlos. Claudia Marlene. I'm here, teacher. Nice, Claudia. Edgardo de Jesús. Edgardo, por ahí lo vi. Elba Esmeralda, también ya la vi. Nice. Fabrizio Romero. Hola, ahorita se escucha. Now yes. Hola. Ah, okay. Now yes. Hoy sí. Ya le vamos a hacer otra pregunta, no me preocupe. Ok. So, Jocelyn Esmeralda. Present, teacher. Nice, Jocelyn. Kenia Roxana. Kenia Roxana. No. Grecia Lorena. Crisia Lorena. Cerrarme la ventana. Crisia, a la una, a la dos, no.
Okay, Maria Delmi, ahí está, Maria Delmi. Nice, Marvin Alberto no lo he visto. Marvin Alberto, no. Good evening, Kenia Roxana. Ya le vamos a arreglar aquí la asistencia a Kenia porque le puse que no, ahora le puse que sí. Ok, so Marvin Alejandro, sí, ahí está. Mayra Xiomara. Present, teacher. Nice, Mayra Xiomara. Noé de Jesús. Present. Nice, Noé. Ricardo Antonio. Ricardo. Hear me. Nice, mister. Sandra Lisette. Present, teacher. Nice. Cindy Carolina, ahí está. Here. Nice. Wendy Beatriz. Wendy, no está. Jancy Mariela. Present. Nice. And Jancy Carolina. Present. Nice. Ok. Varios ya me los puedo, fíjense, sin necesidad que respondan. Yo ya vi quién está y quién no. El que pone, cámara, obvio. El que no pone, ni aunque repita el nombre 50,000 veces, voy a saber quién es. Ok. So, nice. Ah, ya me acordé que este grupo está en Jabón. Deje ver el grupo de WhatsApp. Yo pensaba que era el otro grupo, fíjense, ya los estaba regañando aquellos. Y después vi que no eran ellos, que era aquí que tenía que poner. Quiero ver. No, tampoco. No, ¿cómo no? Aquí está un mensaje, ve a las 10 de la mañana. El motivo de mi mensaje es para comentarles que este día se ha tomado y veo que los siguientes participantes no están al día. Veamos quiénes son estas almas. ¡Y! 00, Alejandra María Lemos, ¿cómo es posible? Alejandra María Lemos. Lo olvidé, teacher. Pero ya avanzó Alejandra María, si no mires que... No, tiene... sí, ahora termino, teacher. Ah, vayan, aquí mire, aquí la recomendación es fácil, así sencillo. Al terminar la clase, desde ya dígale ahí a alguien, ahí el que vive ahí, ahí su persona que esté, mira, poneme una perolada de café porque hoy no voy a dormir, ahora tengo que terminar la plataforma. Así que, mi modo, le va a tocar hacer una perolada de café porque si no le, marca nada. Pero no se preocupe que aquí le va a ayudar Andrea Esmeralda Flores. En equipo de más. Andrea Esmeralda Flores, ¿dónde está? Andrea Esmeralda Flores no está. ¿Cómo no? Si aquí está Andrea. ¿Qué le pasó a Andrea? Andrea, de señales de vida, ponga cámara. Ah, hi, teacher. Ya la, más o menos completé, solo que en la sección 1 o 2 preguntas no me han salido buenas. No sé cómo van. Ok, pero ya ahí usted pueden ver el progreso. Ya llegó al 80. Sí, ya casi. Ok, bueno, entonces si ya casi media perolada de café para hoy. Ok. Bye. So, Blanca Estela. Blanca Estela también dijo que aquí estaba. Quiero ver. Hi, teacher. Ajá, usted tenía aquí un cuarto de perolada de café porque llevaba 66, ya llegó al 80. Ya lo está tomando. Aún no, no. Teacher, acaba de venir de trabajo. Vaya. ¿Y Claudia Marlene? Recinos, ¿qué le pasó en la primera unidad? Pero ya lo completé en la tarde. Ah, vaya, entonces se libra de la perolada de café. Elba Esmeralda, sí. Le toca un trago de café porque en 77, o sea, que con un ejercicio ya, que... Ya lo había finalizado cuando... Después de que enviaron... Que enviaron esto, ya usted ya lo... Bye, nice. Fabricio Romero, ajá, Fabricio, 33%, ya, estuvo, ya llegó no, al 80%. Ya, no, ya estuvo, ya la terminé. Lo único, si tengo una cuestión que le quería consultar, y no sé si ya lo habrá pasado, en el punto 12 de la primera sección, dice que responda con lo que, como con propiedad. Entonces, hay cosas que, pues la verdad, yo le puse la verdad, o sea, que por ahí una que dice ahí que si una es de Estados Unidos,
y le puse que no, y me sale como todo tachado en rojo, como que era mala. No sé si eso lo va a corregir el sistema o qué tenemos que hacer. Ok, vamos a ver, no sé si alguien sabe cuál ejercicio es, si no, déjeme terminar de revisar este y vemos aquí la plataforma. Carlos, go ahead. Fíjese de que ese mismo problema lo, creo que lo pusimos todos en el grupo. Creo que esa parte habla el compañero. Hay que ponerla completa, porque si usted pone no, I am not, se lo toma. No, I am correcto. Not. Ese es el ejercicio que estaban mandando ayer, ¿verdad? Que a unos sí se los había tomado bien y a otros no. Recuerdo que... Ese mismo, en varias... Ok. Es que en general a todos nos ha pasado ese problema. Sí, recuerdo. Recuerdo que ayer vi la conversación de que de eso, pero al final ya no dije nada porque vi que resolvieron y ahí mandaron hasta captura de todas buenas, ¿ok? O sea, ahí Fabricio, miren, la plataforma es quisquillosa, ustedes ya saben. La plataforma por un punto lo va a poner malo. Y es extraño, lo que pasa es que la plataforma da... ¿Cómo le digo? Da diferentes respuestas. O sea, ella está codificada ahí como para dar buenas, si tiene puntos, si no tiene puntos, si está mayúsculas, si están todas minúsculas, si están en mayúsculas solo como los iniciales. O sea, ella tiene como una lista de que solo eso acepta. Y a veces cuando yo doy un enter de más o un espacio entre una letra y la otra, ahí lo reconoce como malo. No es que esté malo, sino que usted tal vez por error dio un espacio adicional y lo toma como malo. Okay. So, but that is good. See, I remember the conversation from the chat. Y I didn't mention nothing because I saw that you fixed it. Okay. Vi que ahí resolvieron. Pero bueno, deje terminar aquí la lista negra. Jocelyn Esmeralda, ya dijimos. No, Jocelyn Esmeralda, no. Jocelyn Esmeralda. Ya la terminé. Pero usted ya. Sí, ya. Jocelyn, sí, le faltaba un pelito ahí nada más. Kenia, Roxana. ¿Ya? Kenia, Roxana. Ya. Ok. Se nice. 100%. Vaya, pues, desde que lo vamos a agarrar a cinchazo. Sí. Noé de Jesús, Noé está aquí, ¿verdad? Sí, Noé. 33 de la unidad 2, section 2. Le va a tocar un poquito menos de la mitad. Yo me quedé un poquito trabado ahí porque no logré escuchar los ¿cómo se llaman? Los videos, ¿verdad? Para la instrucción y todo eso, porque sí, el tiempo se me hizo bien saturado, pero sí lo voy a terminar hoy. Ok, no problem, no es mi modo, ahí le va a tocar la mitad de la mitad de la perolada de café. Let's see, Ricardo, mitad de café, mitad perolada. Ricardo Antonio, aquí está Ricardo, ¿verdad? Yo igual, teacher, ya la terminé. Hoy ok, la tengo. Pues no va a tomar café. Nice. Jensi, Carolina, Jensi, usted ya estaba ya con tres ejercicios o tres preguntas que corrigiera, llega. Ya las terminé, Rick. Ok. Perfect. So then the rest, good job, okay? So yo les dije desde el día uno, no vaya a querer aparecer en la lista negra. O sea, yo entiendo, miren, créanme que yo en su lugar quizás estuviera en peor situación porque uno está ocupado, ¿verdad? O sea, no está todo el día como para hacer plataforma y solo eso, sino que trabajo y eso, right? Pero trate ahí usted de llevar esto a la par. Por ejemplo, ya mañana no hay clase. Pero usted ya sabe que la siguiente semana viene la Section 3 y el Midterm Exam, que le van a pedir eso. Entonces usted diga, mañana no hay clase, pero igual en una horita por lo menos inicio, ¿verdad? La Section 3 para ir adelantando y así en la semana me quede menos ejercicios e ir resolviendo. Acuérdense que hay unas unidades como más, con más ejercicios o un poquito más largo el ejercicio, otros son más pequeñitos, o sea, hay de todo, pero váyase usted proyectando ya que la otra semana la Section 3 y el Midterm Exam hay que hacerlo, ok. So then the rest, so we are doing great, ok. So let's just close the idea about the idioms. So busque ahí de tarea el fin de semana si tiene tiempo.
busque ahí uno sus idioms y se va hasta a reír ahí de cosas que a veces uno no entiende lo que le están diciendo y tal vez es una frase así como esa, ¿verdad? So, do we send do I send the manual? ¿Verdad que no les mandé el manual? No lo envío. Hasta mentira podría ser. No. Miren, voy a hacer algo. Es que el detalle saben cuál es, no es que no se los quiera mandar, sino que yo lo tengo aquí en la computadora. Y en el WhatsApp, o sea, no lo he pasado y no he abierto WhatsApp en la computadora, pero aquí se lo voy a mandar. Y tal vez alguien que lo pueda ver aquí en este chat, tal vez lo que esté en la computadora, tal vez lo puede forward, ahí reenviarlo al grupo. Ya va a caer ahorita, permítame, porque ahí se está enviando. Si alguien puede, por favor, mandarlo de aquí de Zoom al chat de WhatsApp para que lo tengan todos en el teléfono, fuera genial. Creo que ya. Alguien creo que ya lo mandó. No sé, voy a ver el chat. Pero ahí está. O sea, el manual está allí, ¿verdad? En la plataforma, se puede decir, ahí está. Pero en el WhatsApp, tal vez usted en el teléfono lo anda y qué sé yo, en X momento lo puede mirar en el teléfono más que en una computer, right? So, nice. So we are going to continue where we stop. Okay, now we have yes, no questions. Which ones are the yes, no questions? Let's see, Alejandra Maria. Which ones are the yes, no questions? Did you remember? Aquellos que no requieren detalles o mucha información. Okay, very nice. They are like simple questions, right? With the verb to be. Those are the questions that you just need a yes or no answer, okay? Are you happy? Yeah. Yes, I am. Okay. Are you hungry? No, I am not. Is he your friend? No, he is not, okay? So la respuesta de una yes, no question va a ser así, sí o no. Simple. Las que vimos, mencionamos ayer antier, so those are like WH questions, right? Que ya dijimos que ahí sí, qué, cómo, cuándo, por qué, para dónde, con quién, right? Y todo lo demás, right? So, these ones are like simple questions, okay? Let's see, Fabricio, now that you have audio, please help us read the question and the two possible answers, right? For the first three questions, okay? Just the first three questions and the answers, please. Okay. Are you green? Yes, I am. No, I am not. Is David from Mexico? Yes, she is. No, she is not. No, she isn't. Is Beth's class in the morning? Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. Okay, perfect. Continue, Kenya and Roxana, please. The next two. Kenya, Roxana. The last two questions, the two questions, this ones and the answers, please. La pregunta y la respuesta. Yeah, go ahead. Are you free? Yes, I am. No, I am not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he is not. No, he isn't. Is Beth class in the morning? Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. Are you and Beth in the same class? Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Are you class interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Okay, very nice. Very good. Nice. So look, those are simple examples, right? So we are not going to be like stopping that much in this because this is very simple, right? So very simple. We are going to complete these conversations, okay? So, hagámoslo ya, en seco, de una. No vamos a hacer grupos por el tiempo, okay? So this is verb to be, okay? Aquí no hay donde perderse si esto es el módulo 1 de allá, ¿verdad? De los meses anteriores. Mm-hmm. So, let's see. Number one, Ana Ruth,
you are letter eight. Claudia Marlene, you are letter B. So Ana Ruth, just read because it's already done. Is Mr. Gray from the United States? Yes, she. Casi no logra mirar, quizá. Thank you. Jesse is from Chicago. Okay, nice. Let's see. Is Mr. Gray from the United States? Yes, she is. She's from Chicago, right? Nice. Blanca Estela, number two, letter eight. Delmi, Maria Delmi, you are B. Go ahead, Blanca Estela and Maria Delmi. Are you Monica from France? Yes, number two, number two, I'm sorry. Oh, yeah. Is English class at 10? No, it is not. It's at 11. Perfect. Okay. Is English class at 10? No, it is not. It's at 11, right? It is at 11. Nice. Let's see the next one. Mayra Xiomara, number three, letter eight, and Sandra Lizette, B, letter B, please. Are you and Monique from France? Yes, we are from Paris. Okay, nice. Are you and Monique from France? Yes, we are. We are from Paris, right? Yes, we are from Paris. And the last one, number four, Jocelyn Esmeralda, please. B, letter eight. Jency Carolina, letter B. Are Miss and Mr. Tobeiras American? No, they aren't. They are Brazilian. Perfect. Okay. All right. Because they are two. Are Mr. and Mrs. Tavares American? No, they are not. They are from Brazilian. Okay. So we don't have that much problems. Okay. With this. Okay. So this is simple present. ¿Se acuerdan del presente simple, verdad? Eso es como después del verbo to be es lo que sigue, el presente simple. So the thing is that you need to be able to recognize the tense, right? Present simple is everyday activities, routines, so actions that are always true, facts, right? Ahí se ocupa el presente simple, okay? So an example about simple present, it's I wake up at 5 o'clock in the morning every day. Okay, so that is an example. Okay, so that would be positive. Okay, negative, I don't get up at 5:30 every morning. Okay, ahí estoy dando una oración negativa en el presente simple. Y luego la pregunta, do I get up every day at 5:30? So that would be the question. So eso es el presente simple, que son por prácticamente algunas de estas preguntas, right? So, let's see, it says right here, hello and goodbye. So, we are going to skip this part, okay? Esto es demasiado básico, okay? So, let's read, okay? What's in a name? Okay, look at the names in the article. Do you know any people with these names? What are they like? Okay, so this is like a small reading. And the name is, what is a name? Okay, that's a nice question, right? What is a name? Let's see. Article. Do you know what is an article, right? So aquí la palabra article means this paragraph, right? El artículo, dice uno, right?
el artículo. Okay, look at the names in the article. So we are about to see. And the question says if we know any people with these names. Okay, hello, my name is. Let's see, vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día. Casi a todos ya le preguntamos. Los que tienen cámara, ¿verdad? O sea, que no tienen cámara, no sabemos si está vivo o muerto. No se vayan a enojar. Lo digo para que no se duerman. Ajá. Yo casi siempre trato de encender la cámara, pero últimamente mejor la apago porque cuando la enciendo se me traba el internet, no sé por qué. Okay. Y hasta que la apago como que se empieza a ver más fluido. Yeah, the thing is your connection, o sea, el Zoom ya hemos mencionado que necesita conexión para tener cámara y eso, si no los features no le funcionan bien, pero bueno. No importa, Andrea. Ahí en la foto la miramos, okay? So, now that you say that you don't have camera, but you are here, so help us with the reading, okay? Deje ver, creo que sí se mira. Okay? Ahí lo hacemos así un poquito más grande. So, let's see. Esmeralda, Andrea, help us with the reading, please. Go ahead. Your name is very important. Yeah, your name is very important. Mm-hmm. Okay, your name is very important. When you think of yourself, you probably think of your name first. It is an important part of your identity. Right now, the two most popular names for baby in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Where are these names popular? We are some names unpopular. Names can become popular because of famous actors, TV or books, book charters or athletes, no sé cómo se dice. Popular names suggest very positive things. Unpopular names suggest negative things. Surprisingly, people generally agree on the way they feel about names. Here are some common opinions about names from a recent survey. Okay, very good. Thank you, Esmeralda. Nice. So, there are many words right here that we need to be able to pronounce, okay? Lo voy a leer, ok, no ahorita, lo va a leer alguien más, pero vamos a leerlo nuevamente, ok. So, look, remember the pronunciation, ok. So, also, if we have like a question mark, tiene que sonar como una pregunta, right? If we have an exclamation, so you need to sound like surprisingly, right? So, let's see. Esta palabra, vamos a ver, vamos a hacer una prueba. Remember que la idea aquí es que usted esté practicando, ¿verdad? No viene usted a escucharme a mí leer o que leer. Usted tiene que venir y practicar, aunque sea una palabrita, pero decir algo. Let's see. Vamos a ver, vamos a preguntarle a Edgardo. Just read this work, ¿ok? Voy a tratar de, deje ver. Sombrear aquí la palabra para que usted me entienda. This work, read just this work, Edgardo, how you read it? Identify. Identify. Okay, so let's see, Fabrizio, what about you? Just this word, how you will read it? Fabrizio? Identity. Identity. Okay, Jocelyn Esmeralda, what about you? Identity. Okay, let's see, Jancy Mariel. Identity. Identity, okay. So, that's a nice, hay un sitio web, creo que también está la aplicación que se llama Word Reference. Creo que ya lo han
tengo un link, se lo voy a mandar aquí ahorita al grupo de WhatsApp. World Reference es una Nation Worldwide app, ok. Aquí usted puede ver cómo se dice, cómo se pronuncia en japonés, en chino, en alemán, en italiano, en mandarín, lo que sea, ok. So, pero obviamente nosotros necesitamos el inglés, ¿verdad? O sea, English World Reference, esta es una página que sí, muy buena, ok, porque le da, como dice ahí la palabra, referencia de la palabra, aparte de la pronunciación, le da referencia, ok. So, World Reference, right? So, usted tiene duda, aunque el Google ya lo da, ¿verdad? O sea, ahí ven ustedes que el Google, usted puede poner el audio de cómo suena la palabra, right? So, veamos aquí el World Reference, pero creo que este me está dando British, ok. Remember que también va a variar dependiendo, ¿verdad? Si usted busca British pronunciation y English, right? Si usted busca English. Ok, this one is American. Este sí es American. No sé si logran escuchar aquí. Identity. Ok, porque si usted me dice identity, yo le entiendo, ¿verdad? Pero es que tendemos a leer como en español. Yo veo la I y yo digo I, right? Porque tengo aquí el español. Pero como usted, cuando el alfabeto se lo aprendió allá en el módulo 1, ¿cómo decía usted la I? Ay. Ay, ¿verdad? Como que le duele algo. Ay, que me duele, right? So, acuérdese de un dolor, ¿ok? Ahí alguien lo está poniendo, mire. Identity, ok, siempre, esto se lo digo, aprenda lo que se le grabe, no lo olvide, siempre que usted vea una palabra en inglés que empieza con I latina, o sea, I del Salvador, nosotros I, que sería una I, va a pronunciar usted como I, la palabra, ok, no diga I, eso es español, identity, ok, ahora si es British or American, identity, British, identity, American, ok, ya eso es otra cosa. Pero siempre que usted vea una palabra en inglés que empieza con una I latina, para nosotros, o sea, decimos I en español, so diga I, I, lo que sea después, como que le duele algo, right? I, ok, so eso es como un tip, ¿verdad? De que usted lo pueda tomar. So, what else? Let's see, déjeme. See other word right here. Me llamó la atención esta. Usted va a decir, uy, qué grande esa palabra, que no me pregunte a mí, pero bueno, le vamos a preguntar. Sandra Lisette, so just this word, how you will read it? Surprisingly. Surprisingly. Vamos a ver, Carlos Ernesto, léalo usted. ¿Quién? Carlos Ernesto, ajá, go ahead. Okay. Surprisingly. Okay, 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 okay. Veamos uno más, uno más. Es que las, a veces las palabras así como que son extensas en inglés, a veces nos cuestan. Esmeralda. Surprisingly. Ok, there you go, Esmeralda, there you go. Oiga, surprisingly. Surprisingly. Ok, la terminación tiene que sonar ese li, porque si usted me dice surprising, es otra cosa. Si usted me dice surprising, es otra cosa, es el noun. Y este no es un noun, este es un adverb. Todas las palabras que terminan en ly, they are adverbs. No es lo mismo un nombre que un adverbio en español, ¿verdad? Yeah. Un noun en un adverb. Si usted me dice surprised, surprising es un noun. Pero aquí este es un adverb, surprising. Lee, no importa que usted exagere el Lee al final, no está mal, pero mejor que suene que usted sabe que es una pronunciación de adverbio, no de nombre, no de noun. Surprisingly. Oiga, surprisingly, Lee, así como exagerado para que
suene, right? Surprisingly, okay? So, there are more words, okay? Pero por el tiempo no vamos a ir palabra por palabra porque no vamos a terminar. Voluntariamente, ¿quién quiere leer otra vez el párrafo? Vamos a hacer así. Ok, Marvin Alejandro fue el primero. Vamos a ver si da el tiempo para más. So, go ahead, Marvin Alejandro. Ok, your name is very important. When you think of yourself, you probably think of your name first. It is an important part of your identify. Right now, ¿y? Marvin, y acabamos de decir, ¿y o sí, cómo? Identify. Ay, que me duele identify, aquí, sorry. ¿Verdad? Ah, identify. Vaya. Pues. You're right, sorry. Right now, the two most important names for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are these names popular? And why are some names unpopular? Names can become popular because of famous actors, TV or book, charity or athletes. Popular names suggest very positive things. Unpopular names suggest negative things. Surprisingly, people generally agree on the way they feel about names. Here are some common opinions about names from a recent survey. Okay, okay, Marvin Alejandro, very nice, okay? So, we still have a couple of words, okay, that we need to improve, okay? Maria Delmi, I guess you want to read, right? So, go ahead, okay? Listen, todos lleven la lectura. Imagínense que es usted el que lo está leyendo por el tiempo. Pues sí, no podemos todo, ¿verdad? Pero imagínense que usted lo está leyendo y vea cómo usted lo pronuncia. Go ahead, Delmi. Okay. Your name is very important. When you think of yourself, you probably think of your name first. It is an important part of your identity. Right now, the two most popular names for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Are these names popular? And why are some names unpopular? Names can become popular because of famous actor, TV or book characters, or at least popular names suggest very, very positive things. Unpopular names suggest negative things. Surprisingly, people generally agree on the way they feel about names. Here are some common opinions about names from a recent survey. Okay, very nice. Delmi, very good. Okay, so what is a survey? Investigación. Yes, survey. Encuesta. No, es una encuesta. Encuesta, there you go. Okay, una survey, una encuesta, right? So this is something based on a recent survey. Okay, recent survey, okay? So, very good, okay? We are doing nice, okay? Vamos mejorando cada vez que alguien más va leyendo, vamos mejorando, right? So, nice. Because of the time, no todos lo podemos leer. Yo sé que todos dicen, yo, okay? Léalo, mire, yo les digo, o sea, imagínense que usted se graba leyendo esto. Después usted lo escucha y dice, quiero ver cómo lo leí, ¿ok? No me molestaría si alguien me dice, mire, yo me tomé el tiempo de leerlo, mire, aquí le mando el audio, ¿verdad? O sea, no me lo puede enviar, usted no es una tarea o algo que es obligado, pero es usted que necesita practicar el idioma, usted necesita leer, usted necesita escribir, usted necesita aprender gramática, usted necesita hablar todas las habilidades, ¿right? So, your name is very important, okay? Important. A veces lo pronunciamos con la entonación al final, okay? So, important. So, your name is very important. When you think of yourself, coma, pausa ahí chiquita, right? You probably think of your name first.
first. It is important, it is an important, sorry, part of your identity. Okay, so ya dijimos esa palabra. El lunes le vamos a preguntar a alguien que diga esa palabra. Okay, right now, the two most popular names for babies in the United States are Jacob for boys and Emily for girls. Why are these names popular and why are some names unpopular? Names can become popular because of famous actors. Las heces no se las coman. No es lo mismo que yo diga actor, actors. Yo la exagero para que usted la escuche la S, pero a veces no leemos las S y en español, igual que en inglés, una letra plural es una gran diferencia, right? So TV or book characters, mire, or at least, aquí todos dijeron at least, uno, pero aquí dice atletas, varios, ok, at least. Popular names suggest very positive themes. Unpopular names suggest negative themes. Surprisingly, people generally, yo exagero el li para que usted escuche, pero hay que sonarlo, generally agree on the way they feel about names. Here are some common opinions about names from recent survey, from a recent survey, okay? So, and these ones are the names, ahí está. Mira, esto es basado en United States, ¿verdad? O sea, no, 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 los nombres de nosotros, Chepe, María, Juan, ¿verdad? O sea, no. Estos son allá, George, Jacob, Michael, Stanley, Barry, Emily, James, Nicole, okay? So, y ahí está como el meaning, right, de los names, pero eso no importa, lo que interesa es la lectura, leer correctly the words, right? So, time is over, okay? So, I need to validate the attendance before to let you go. Appreciate that you are in the class, and tomorrow probablemente van a mandar ahí al grupo, ¿verdad? ¿Cómo terminamos la plataforma, ¿verdad? Si usted está pendiente, hágalo, ¿verdad? Intente ahí hacer el esfuerzo y cualquier cosa, siempre nos apoyamos ahí en el grupo. Vi que algunos compañeros, miren este ejercicio tal, ¿verdad? Ahí está el apoyo y cualquier cosa igual me puede decir a mí. Tomorrow we don't have class, right? No vaya a venir mañana el link. Mañana es Friday, right? So, usted ya terminó la plataforma, se puede ir de party. No vaya a ir a San Salvador, pero se puede ir, ¿verdad? Libre, porque mañana va a haber un caos en San Salvador, right? Yeah. Pero puede ir allá por el lado de Chalate, mejor váyase al campo, ahí descanse, relájese el fin de semana. On Monday we have classes, right? If you finish the platform, si usted no ha terminado la plataforma, no puede ir a ningún lado. Tiene que terminar. So, please, let me know if you are here, Ana Lucía Nieto. Ana Lucía Nieto no está. Blanca Estela, sí, ¿verdad? Blanca me. Estela. Uh-huh. Crisia Lorena. Crisia Lorena no está. Marvin Alberto no vino, ¿verdad? Marvin Alberto. Bien, solo esas tres personas no tienen attendance. So, then the rest... you do have the attendance. So time is over. Appreciate it. Please enjoy your weekend. Okay, relax. And see you on Monday. Identity, right? No me voy a decir identity. El lunes que lo vamos a colgar. Okay. So anote, anote esa palabra ahí porque con eso no se me va a olvidar. Okay. So see you on Monday. Okay. Good night. Bye bye. Take care. Bye. See you on Monday. Bye. Bye, teacher. Bye bye. Good night. Great weekend for all. Good night. Good night.